Conozcamos más sobre los cantones de la provincia del Guayas. Cantón Durán. La zona donde se asienta el Cantón Durán es en general plana, con varias elevaciones como el Peñón del Río y el Cerro Las Cabras, que en época invernal suelen experimentar deslaves. Historia. El señor José Durán Maristany, de origen español, se estableció en Durán y construyó una apiladora y el Hotel Durán. Las personas acostumbraron a decir "vamos a Durán". Esto cuando Durán era aún un caserío y existía únicamente por el ferrocarril. José Durán donó las tierras por donde cruzaría el ferrocarril en la época del entonces presidente Eloy Alfaro. Por tal motivo y como homenaje al presidente y al terrateniente se le puso Eloy Alfaro Durán. Fue creada como parroquia rural del Cantón Guayaquil el 16 de octubre de 1902 y el 10 de enero de 1986, mediante ley de creación, fue separada administrativamente de Guayaquil, siendo convertida en cantón durante el gobierno de León Febres Cordero. Ubicación geográfica. El Cantón Durán está ubicado en el margen oriental del río Guayas, justo frente a la ciudad de Guayaquil, a la que está unida por el Puente de la Unidad Nacional. Extensión: 339 kilómetros cuadrados. Población: 315.724 habitantes. Cabecera cantonal: Durán. Clima: su clima es cálido, con temperaturas que oscilan entre 25 a 30 grados centígrados. Límites del cantón. Al norte, el río Babahoyo. Al sur, con el cantón Naranjal. Al este, con el cantón Yaguachi. Y al oeste, el río Babahoyo. Recursos naturales y actividades. Agricultura. Durán tiene un suelo muy rico y fértil. Se siembra arroz, choclo, plátano, mango, cacao, maracuyá y otras frutas tropicales. Ganadería. Se cría ganado de calidad, principalmente vacuno, caballar, porcino y aves de corral. Industria. Durán se ha convertido en una zona industrial de primer orden con una actividad muy desarrollada, como industrias tabacaleras, de plástico, de alcohol, de algodón, textil, empacadoras de camarón, entre otras. Red vial. Sus vías de acceso están asfaltadas y en buen estado. La red vial Durán-Tambo lo comunica con los cantones El Triunfo, Naranjal, Milagro, Yaguachi y Guayaquil y une el sur del país con la provincia del Guayas. Gastronomía. Los platos típicos son el ceviche, hornado, caldo de salchicha, los cangrejos y la sabrosa fritada. Hidrografía. Los principales ríos en la parte oriental del cantón son el río Guayas y el Babahoyo. También lo conforman los esteros Matanza, Boliche y Cantagallo. Atractivos turísticos. Malecón Alfredo Palacios. El Malecón Alfredo Palacios es un punto turístico muy importante de Durán. Tiene una gran vista del río Guayas y la ciudad de Guayaquil. Allí encuentras un faro, un muelle, un mirador en forma de barco y juegos infantiles. Un lugar muy recomendado para pasar el día en familia.
Malecón Roberto Gilbert. Es otro punto turístico destacado de Durán. Allí también tienes una hermosa vista del río Guayas, la isla Santay y la ciudad de Guayaquil. La vista nocturna es espectacular. Se ve también el faro y el cerro Santa Ana. La Feria de Durán. La Feria de Durán es una iniciativa de inversionistas privados interesados en reactivar el comercio del cantón. Durante mucho tiempo, esta feria fue un evento característico de la provincia del Guayas, que lastimosamente tuvo que desaparecer en el año 2014. Sin embargo, reabrió sus puertas en octubre del 2019, ahora en los terrenos de la estación del ferrocarril. Durante los 7 días que se lleva a cabo la feria, se puede disfrutar de emprendimientos gastronómicos, comerciales, además de shows artísticos a diario. La Expoferia Ganadera es un favorito local donde hacendados de todo el Ecuador acuden a mostrar sus mejores especímenes de ganado de pura raza, además que puedes apreciar el tradicional rodeo montubio. Santuario del Divino Niño Jesús. Cada 25 de cada mes se realiza una misa campal para celebrar el nacimiento de Jesús. En este lugar se congregan muchos devotos. Humedal Isla Santay. Se encuentra en el río Guayas a 800 metros de distancia de la ciudad de Guayaquil y pertenece al cantón Durán. En este lugar se encuentran 4 especies de mangles, flora y fauna, especies características de este tipo de hábitat. La isla Santay es también un área protegida. Se caracteriza por su gente cálida. Viven de manera humilde y son los principales guías turísticos de la zona. El ferrocarril de Durán. Esta majestuosa obra fue inaugurada el 25 de junio de 1908 por la hija del general Eloy Alfaro, de nombre América, quien colocó el símbolo clavo de oro, dejando inaugurada de esta manera la mayor obra de comunicación del país. Actualmente, el ferrocarril se encuentra en pocas condiciones de uso, requiere de una fuerte inversión para reestructurarlo y permitir nuevamente recorrer el majestuoso paisaje de nuestras tierras. Fiestas y tradiciones. Entre sus fiestas tenemos la cantonización, que se celebra el 10 de enero. En esta fecha se realizan desfiles militar y cívico. También el municipio organiza bailes populares y festivales artesanales y gastronómicos. Entre sus tradiciones, como parte de una costumbre enraizada desde la época de sus primeros pobladores, los actuales habitantes del cantón Eloy Alfaro, Durán, celebran cada año su aniversario de fundación como parroquia urbana de Guayaquil. Símbolos patrios. Tenemos al escudo y a la bandera de Durán. Himno del cantón. Letra y música de Luis Victoriano Sánchez Borja. Emblema del cantón. El ferrocarril. Con esto hemos terminado. Sigamos conociendo más sobre los cantones que posee la provincia del Guayas y valoremos toda la riqueza natural cultural que nos ofrecen. Nos veremos en el próximo video. Bendiciones, chicos. Gracias.